Bueno, gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana. Evidentemente hay sus riesgos, estamos pendientes de lo que pasa con esta mina bajo tierra, la gente trabajando siempre y que son de las actividades así de cierto riesgo. Es importante saber que tiene una comunicación idónea y que desde el primer momento quedaron comunicados con estos dos obreros ahí dentro ubicados. Bueno, quiero comentarles, el expediente Medusa, que yo tengo aproximadamente 20 días, que un poco más de 20 días, que resulté contagiada de COVID, más de 20 días, porque 20 días casi estuve yo fuera. Y eso significó que personalmente dejara todo de lado, estuve poco tiempo, y bueno, ahora es que estoy retomando las actividades, ustedes lo han visto, apenas esta semana acá, a media velocidad, porque estoy a media velocidad. Y bueno, hay muchos temas que han ido ocurriendo durante ese tiempo y hay algunos que queremos recuperar. El tema del expediente Medusa sacó muchos elementos. Hay elementos de verdad que complicados, que yo creo que son un reto para la sociedad dominicana. A mí me parece que no hay que tener miedo a abordar todos los temas. Durante mucho tiempo aquí se ha tenido como ese temor, yo siento ese miedo. Hay un libro de un escritor ruso que escribe sobre el temor de la población, un estado, digamos, habituado, un estado cerrado, y ese miedo que experimenta la gente. Entonces se sabe, se documenta, que en aquellos países donde han tenido prácticas cerradas, regímenes, como el que tuvimos nosotros de la dictadura, de alguna manera hay una herencia de temor. Yo, por ejemplo, leyendo un libro de la historia dominicana que lo editó el Archivo General de la Nación, encuentro unos reportes de que en el gobierno de Trujillo había gente que estaba para reportar lo que pasaba en todos los sitios. Entonces iba alguien a un colmado, a un simple colmado, y se sentaba y decía, qué dura está la cosa en el gobierno. Y alguien iba y ponía, por la presente notificamos que siendo las 10, 20 de la mañana vino el señor fulano de tal que se dedica y estaba hablando de que la cosa está dura en el gobierno. O sea, pero literal, o sea, usted encontraba casi como chisme, ¿no?, situaciones de ese tipo. Entonces la gente se acostumbra a tener como una cosa de que hay que tener cuidado. Yo lo veo todos los días, lo veo con las denuncias, que hay gente que va a denunciar que le pasó una cosa a él, a su hija, a su hijo, a su abuela, a su madre, y no quiere decirlo, quiere que lo digas tú. Y tú le dices, pero ¿cuál es el problema? Si le pasó en un hospital, ¿por qué usted no puede hablar? No, porque usted sabe que después yo voy. O sea, como yo no uso servicios médicos, no soy gente, soy una goma que camina por el mundo, pues se supone, yo digo, bueno, expresará que uno tampoco no vive. O sea, ¿cuál es el problema de usted en decir lo que le pasa? Y eso es todos los días, hay mucha gente así. En la administración pública, gente que estuvo y que está, gente que pasa y que va, gente de todo tipo, nosotros acostumbramos eso. Es más, yo siempre lo he dicho, una de las imágenes más frecuentes que puede ocurrir es que tú hagas una entrevista con un funcionario público y cuando termina la entrevista de televisión, porque ha hablado y ha defendido y ha dicho de lo que cree, te dice en el pasillo saliendo contigo, mire, ahora yo le voy a decir la verdad. Es el momento en que tú te preguntas y todo lo que dijo ahí era mentira. Sí, te dice, te voy a decir la verdad, mira lo que está pasando, esta cosa. Y te da unos detalles totalmente diferentes a lo que acaba de dar en el aire. Porque el mundo se maneja así como quisiéramos decir lo que pensamos el otro quiere escuchar, lo que sea, eso de decir la realidad de lo que pasa. Entonces es como una parodia, un cuento, una historia que no es. Gente que conscientemente está o torciendo datos, o diciendo mentiras, o ocultando verdades. Se puede hacer cualquiera de esas cosas que no es, digamos, tienen su escenario distinto. Entonces, por eso yo siempre veo que cuando se trata, por ejemplo, de familias poderosas, ¡ay, qué miedo, cuidado! Se trata de un funcionario público, ¡cuidado! Cuando, y pasa hasta en el periodismo, y yo puedo entender, por ejemplo, que un periodista joven se pueda ver intimidado si se toman decisiones que lo
que le coarten. O sea, yo me pongo a pensar, si cuando ves la operación Medusa, que una situación de la naturaleza de la que se describe ahí de persecución, la viviese un periodista cubriendo una fuente, tiene que tener un gran resguardo, un apoyo, pero sobre todo desde que inicia, tener una determinación, de decir, bueno, yo lo que tengo que decir, lo tengo que decir, y eso va a tener un costo, no sabemos en qué pare, pero es con la verdad que tenemos que vivir. Entonces, noto eso, gente con mucho cuidado de que se dice, cuál es el... No, yo pienso que este es un buen momento y es un momento propicio, el momento que ha ganado la República Dominicana para poner las cosas sobre la mesa, es un momento que se lo ganó a golpe de calle, la gente en la calle. Digamos que la sociedad dominicana no sabía la dimensión de la corrupción que aquí existía, pero tenía ciertas certezas, porque no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y siempre se sabe algo, un ingeniero que tenía miedo, alguien que pasaba una situación. Y yo lo veo simple, la gente tiene que entender cómo les afecta. Les afecta que si usted tiene un primo que cayó preso, le llevaran carne podrida a la cárcel. Entonces, es una preocupación colectiva. Y veo ciertamente que este proceso de Medusa, ese conjunto, deja grandes lecciones a todo el mundo. Eso incluye, por ejemplo, yo no sé qué pueden pensar empresarios metiéndose a dar sobornos cuando hace 3 días a la vuelta de la esquina tenían a Odebrecht. Es que pensaron que nunca se iba a saber. O sea, el tiempo de hoy eso no lo resiste. Yo sé que hay mucha gente que piensa que hay que el Estado se maneja así, que hay gente pidiendo 10% detrás, 15% detrás. Y mi preocupación es no solo lo que ocurrió ahí, es que hoy esté pasando y que mañana nos pase. O sea, tiene que tener un sentido para el futuro. Si eso no tiene sentido para el futuro, si usted dice, bueno, yo me voy con este porque tengo un interés en esta cosa o en este caso o en este otro, es una mirada parcial de lo que ocurre, es una mirada que no nos conduce a ninguna parte, porque el problema es que la corrupción se ha institucionalizado, se ha metido en el tuétano social de nuestro pueblo, de nuestro país, que tú te la encuentras, que te la encuentras con el que te vende algo en la calle, que si te puede dar 3 tomates bien y uno podrido en el centro, te lo da. Que te lo encuentre en los lugares de trabajo, que si alguien se puede robar la comida de un compañero, siente que no es ladrón, se la come. Esa falta de consideración al otro, esa falta de respeto al otro, ese pensar que el otro no es persona, eso es lo que uno ve ahí. En todos esos ejemplos y ese acumular un hambre que no se sacia, un hambre que no se satisface porque usted quiere todo por usted, usted quiere coger, no importa cómo. Hay robos que son verdaderamente criminales. El médico que se lleva una medicina que le toca a unos pacientes en el área pública. O pacientes que cogieron medicamentos que costaban muchísimo en la pandemia y lo estaban vendiendo, aquí lo dijimos. Lo estaban vendiendo. Ah, sí, me toca este medicamento, pero yo lo negocio. Entonces, todo ese tipo de práctica que usted ve, eso se llama sencillamente corrupción. Se va corrompiendo. Entonces, la sociedad tiene que tener ese sentido de rechazo, de decir, esto no puede ser. Sé que casi se han mencionado muchísimos nombres, muchísima gente en muchas y diversas situaciones. No todo el que está mencionado necesariamente es un delincuente. Hay gente que está por distintas circunstancias, hay otros que han negociado, hay gente que está acusada, que se le debe probar en un tribunal, hay gente que no está imputada y te preguntas por qué no está imputada con lo que se le está diciendo. Hay otras empresas que no están imputadas y te pregunta cómo hay otra que está imputada que tiene delitos similares. Al parecer la lógica que primó es la de la negociación o aporte, pero supongo que esa gente algún tipo de precio tendrán que pagar. Tendrán que pagarlo, en definitiva. Entonces, dentro de ese contexto, es importante verificar datos, pedir. O sea, ahí tenemos un conjunto de datos y hay gente que lo saca así nomás, pero nosotros tenemos algunas posibilidades. Hace unos años, aquí se hizo un estudio sobre quiénes utilizaban, y yo no sé si hay un estudio actualizado al día de hoy, podría preguntarlo a ver, pero se hizo un estudio sobre todo de los responsables de las unidades de libre acceso a la información pública en las instituciones, de quiénes eran las personas, los perfiles de quienes le pedían información de carácter público, esas informaciones que son necesarias.
la gran mayoría de las personas que iban a pedir información a las oficinas de libre acceso a la información pública eran académicos. Las universidades, la universidad autónoma, las universidades privadas, que le ponen a sus estudiantes prácticas que incluyen investigación. Pero en sentido general, vivimos un mundo demasiado rápido, deprisa, donde dice, yo digo una cosa, tú dices otra y se acabó. Y después tú sacas la conclusión. El otro dijo, manifestó, consideró. Y de hecho, si usted coge un estudio de una página de un periódico, usted va a encontrar que la mayor parte de los verbos está referido a que dijo, manifestó, consideró. Esa información de tengo el dato, tengo el documento, es un poco más escaso. Y es una invitación siempre para hacer esas solicitudes. Yo veo gente también que se preocupa y dice, se filtró un expediente, no está ahí, los abogados lo tienen, es muy difícil, a menos que usted, porque dicen que un secreto entre tres está seguro, si dos de ellos no están, están en uno, en mano de uno, o si le afecta a la persona que está, dice, bueno, si digo ese secreto me jodo yo también, entonces se lo guarda. Pero si no, es muy difícil que ese tipo de temas usted lo tenga. Pero una vez tú lo recibes, también permite, te da espacio para seguir haciendo preguntas. Nosotros hemos preguntado por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública a la Procuraduría General de la República. No a la Procuraduría, porque hay una cosa buenísima, que es el sistema, que algún día tenemos que invitar a la gente responsable de ese portal, que es un portal estatal, pero que funciona. El SAIT, el Sistema Integrado para el Acceso a la Información Pública de este país, que usted le pregunta por vía digital, usted entra a la página y usted le hace una pregunta de cualquier institución y ellos le responden y le dan seguimiento. Entonces le preguntamos una información que quien es depositario de esa información es la Procuraduría y lo contestaron. Hace pocos días recibimos la información. Fue concerniente a Sergio Vargas, porque Sergio Vargas aparecía con dos bienes incautados y obviamente llama más la atención porque es Sergio Vargas, que tiene un rol público, porque hay mucha gente que tiene mucho más cosas y probablemente hay otros que nos falten saber cuánta gente nos falta en saber qué tiene, pero Sergio Vargas llamaba la atención por el rol público, diputado, pero además artista, todo el mundo lo reconoce y cada vez que un nombre que tiene cierta sonoridad está presente, pues eso se convierte en noticia y se convirtió en noticia. Cuando él explicó qué había pasado, él dijo, yo hice un acuerdo con la Procuraduría General de la República para dar talleres, conciertos a los reclusos del país, a los internos del país, y esa fue la razón. Entonces había una oficina y un apartamento. Cuando pedimos el documento a través del sistema para el acceso a la información pública, la respuesta de la Procuraduría fue que el departamento jurídico de esa institución no tiene evidencia, no tiene copia de ese acuerdo. O sea, en la Procuraduría ese acuerdo no existe, en sus documentos. Pero anoche conversé con Sergio Vargas y él me mandó el acuerdo. Efectivamente hay un acuerdo firmado por Rosa Llanes, que está actualmente este señor preso, son sus apellidos, está preso en la cárcel, Rosa Llanes está preso, tengo que verificar, está imputado, no me crean lo de que está preso, tengo que verificar, porque hay muchos que están imputados con alto cargo y todavía no están detenidos. Pero esta era la persona responsable de bienes incautados. Creo que se integró ahora en esta parte del expediente. Y en el año 2017 firmó el acuerdo. Cedía un apartamento y poco antes de la pandemia cedieron también una oficina que operaba en la Plaza Fernández. Esa oficina la denunciamos en este programa porque era la oficina desde donde operaban las cuentas falsas y los atacadores profesionales por las redes, que yo realmente es un oficio degradante. Y un oficio que si tú estás consciente, porque alguien entra en una red y te dice, usted sí que sé yo qué, un disparate. Y tú ves que lo siguen dos gente, que se siguen ellos mismos. ¿Qué tú haces? ¿Te vas a pasar a discutir con el disparatoso que te está diciendo? Tú no sabes si es verdad o es mentira. Con dos cosas que te das cuenta que lo formaron ayer, que alguien utiliza cuentas falsas. Entonces, ese era el procedimiento que tenían, que era un procedimiento estúpido desde mi punto de vista, porque ahí, por ejemplo, falsificaron un comunicado de la Embajada de Estados Unidos que lo mandaban a este programa y pudimos demostrarle cómo lo recibieron, cómo se hizo y cómo fue el transporte. Y sabemos que esa carta, la única salida de más de dos medios de comunicación, incluyéndonos, era la Procuraduría General de la República. Eso quedaba claro. Y nos mandaron una carta, que no me la mandaron a mí, se la mandaron a la periodista que recibió,
donde nos alentaban a que nosotros fuéramos a poner la denuncia a la Procuraduría, oigan eso. Uno sabiendo lo que había, le digo, ay, qué pendejo está esta gente, porque cómo uno va a coger para allá a pedirle a ellos mismos que se investiguen. Y eso, ahora es que eso sale. Entonces, ahí en ese espacio funcionaba eso. Cuando lo dijimos, el expediente lo dice, ese espacio desapareció. Posteriormente ellos llamaron a Sergio Vargas y le dijeron, tenemos un espacio para ti. Eso no lo sabía Sergio Vargas, evidentemente. Él fue a trabajar y dice que ha gastado un dinero, que gastó un dinero para montar una estructura. Y escuché lo que dijo y desde este programa queremos agradecer esa posibilidad. Y sí decir que el acuerdo, aunque no existe en la Procuraduría, él tiene copia del acuerdo, está sellado por la Procuraduría, está firmado por el titular de bienes incautados. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que ahí se borraron muchísimas cosas y uno de los departamentos que era sensible, 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 además de alta criminalidad, que era el de la gente que había que mandar a Estados Unidos, que había sido pedido en extradición, donde se borró la documentación, histórico eso, histórico. También se borró la documentación o buena parte de la documentación de los bienes incautados, que ahí hay de todo en eso de bienes incautados. Por lo tanto, podríamos pensar que eso pudo ser lo que ocurrió. Entonces, quería manifestar esa conversación, esos datos. Él, de hecho, ha compartido algunos videos e imágenes que me ha pedido, por favor, porque la manera en la que hizo su acuerdo tenía ciertas restricciones de respeto a los internos, a los reclusos, para que no salga en la televisión ahora mostrándolo, y yo creo que es algo que no importa, que se puede respetar, y que solo quiero que ustedes sepan que también, o sea, lo acreditó de ese modo, y que dice que no tenía ningún interés fuera de no ser participar en estos programas. Habrá muchas cosas, seguiremos pidiendo información, hemos pedido, yo me he acercado a empresas, a grupos económicos relevantes, haciéndoles preguntas y siempre les estoy diciendo, si no puede dar una entrevista, puede responder por escrito, puede decirnos, para tener respuestas en algunas cosas. No vamos a tener todo, porque el escenario que tenemos en los medios de comunicación no se puede comparar con una autoridad que tiene un proceso de investigación y que va a poder documentar en audiencia lo que ahí ocurre. Pero sí que le vamos a dar seguimiento. El próximo día 12, y esperamos a tener esas transmisiones y tenerla en vivo y que ustedes puedan tenerla. Y he conversado con Ola a ver cómo hacemos para incluso en este canal aquí, de forma digital, nosotros poder estar transmitiéndole a ustedes lo que pasa en todos los procesos. Esos procesos son importantes para los pueblos. Yo recuerdo los procesos que vivió Perú, por ejemplo, los procesos que vivió Guatemala, que lamentablemente tuvo un revés, los procesos que se han dado en México, los procesos que ha tenido Colombia, y cuando entras a los periódicos, a los medios de comunicación que ofrecen datos, que investigan, eso va estableciendo poco a poco una cultura de rendición de cuentas. Y ahí tiene que todo el mundo mirarse en ese espejo, esa cultura de rendición de cuentas, porque no es nada particular, no es nada personal, se trata del dinero del pueblo dominicano. Y se trata, en definitiva, al final, de cómo vive la gente, de cómo viven los internos, los reclusos, los presos, de cómo se les respeta los derechos a un campesino. Y eso no es problema hablarlo todo el tiempo que sea necesario para los que dicen, ay, pero eso se habla mucho. Claro que se habla mucho porque costó mucho. Entre más cuestan las cosas, más usted lo tiene que verificar. A nadie se le ocurre gastar su fortuna de esa manera y perder el tiempo hablando de un par de zapatos. No, vamos a hablar del dinero fuerte. ¿Cuál es el dinero fuerte? Ese. ¿Qué significó básicamente el deterioro? No solo en términos económicos, sino también institucional. Porque este país ha experimentado, por lo menos en el sistema judicial, una regresión, un echar hacia atrás, un retroceso. Que solo hay que ver cuando uno habla con ciertos fiscales que antes hablaban con cierta holgura y ahora le han dicho puede hablar y ni así quieren hacerlo, sigue teniendo miedo. Una cosa que a mí me sorprende, yo le escribí el otro día a alguien, no, porque mire, porque no se puede, porque te lo dije, ¿quién no se puede? Sí que claro que puede, pero es como si lo inocularan. ¿Ustedes ven la vacuna del COVID? Bueno, esa vacuna del miedo que se siembra en la gente. Sacúdanse, señores, que estamos en un país enteramente democrático. Vamos a hablar de las cosas que nos importan. La gente que tiene que hacer sus denuncias, hágalas a tiempo. Miren el caso de esos campesinos que vinieron el otro día.
Miren esos campesinos, una señora mayor haciendo su denuncia, o la viejita que recuperó su casa con 78 años, un abogado ladrón le quitó, digo, quizá la palabra no sea ladrón, pero soy un abogado que le hizo un chanyullo, o hacer un majarete, eso no necesariamente, le hizo un majarete ese abogado y ella recuperó su casita. La recuperó. El Ministerio Público dijo que no y el procedimiento fue incorrecto y la recuperó. ¿Cómo lo logró? Conversando. Así que a toda esa gente que quiere que la más simple denuncia se la pasen en anónimo. Este programa se llama La Cosa Como Es, no Anónimos, porque Anónimos es un programa que están en las redes sociales para andar mirando lo que hacen los demás y hacer hasta actos de justicia, que después le hablo de eso. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez.